En esta ocasión haremos una pulsera de dulce. Vamos a necesitar un poco de masa de azúcar, una superficie con algo de azúcar glass, hilo de resorte para pulseras, colorante vegetal y un palillo o varita de madera. Primero vamos a dividir la masa entre diferentes bolitas. Ojo, abajo te dejo el vínculo de la página donde tengo la receta de la masa de azúcar. Cada una de las bolas las vamos a colorear de manera diferente. Voy a querer una rosa. Una morada y una rosa marmoleada. Para el morado voy a usar rojo y azul. Y el tono marmoleado se va a dar de la siguiente manera. Amasando, pero no que quede completamente integrado. Al principio del amase se va a notar algunas zonas pintadas y otras no. Eso depende de tu gusto, qué tanto lo quieres o si quieres el color entero. Vamos a amasar muy bien todas las bolitas hasta que lo tengamos del color que queremos. Yo ya amasé mis bolitas, tengo la rosa marmoleada y la morada marmoleada. Recuerda que tú puedes hacerlo de los colores que tú quieras y puedes ajustar esto, por ejemplo, para una fiesta o como recuerdo de un bautizo. Lo que vamos a hacer es hacer pequeñas bolitas. Yo quiero que parezcan piedras, entonces voy a hacer todas de colores diferentes, pero tú puedes ayudarte con algún cortador para galletas para que queden todas del mismo tamaño. Una vez que tengamos las bolitas del tamaño y forma que queramos, las vamos a atravesar con el palillo y tal cual las vamos a dejar que se sequen. Para que sequen estas piezas necesitas cerca de un día. Necesitas que ya queden muy duras y muy firmes. Aunque yo estoy usando masa de azúcar, tú puedes sustituirla por ejemplo por pasta francesa. Y entonces vas a tener una muy bonita pulsera, pero que no se come. Listo, yo hice muchas bolitas de muchas formas y tamaños diferentes. Tú hazlas como tú quieras. Debes de tener en cuenta que hay un límite en la resistencia de esta masa. Entonces procura hacer algunas que no sean demasiado grandes. Después vamos a recortar unos 20-25 centímetros de hilo de pulsera, o sea este de resorte, y lo vamos a atravesar por cada uno de los orificios de nuestras piedritas de dulce. Vamos a introducir tantas bolitas sean como el tamaño que tú lo quieras, ya sea el contorno de tu muñeca o un poco más largo si estás haciendo algo como un rosario. Ya cuando acabes de ensartarlas todas, haces un nudo doble y listo, tienes una pulsera de dulce. Este es un recuerdo y es un detalle muy bonito y muy sencillo que se puede usar y después comer. Y acabamos. Dale like al video, compártelo con tus amigos y solo si te olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Además puedes seguirnos en Twitter y Facebook. Y sobre todo visita tipsideas.com para que encuentres la receta de la masa de azúcar y muchas cosas más.